señoras y señores. Espero que estén muy bien desde donde sea que nos estén viendo. Esto es Libertad en Serio a través de Radio Zona X. El día de hoy solamente vamos a estar, ¿quién les habla? Nicolás Reyes y Carlos Robledo, ya que nuestro querido amigo Álvaro Concha está lamentablemente enfermo. De hecho, nos avisó a última hora que no podía venir, así que te enviamos un tremendo saludo si es que estás vivo y nos estás viendo en este instante. A pesar de todo, vamos a hacer igual el programa, amigos y amigas, porque no podemos dejarlos solos en este día. Sabemos que muchos de ustedes se conectan especialmente para vernos, así que vamos a estar repasando lo mejor de la actualidad nacional y, ¿por qué no?, de también la actualidad internacional. Además, vamos a estar conversando también sobre un libro muy interesante que nos va a recomendar nuestro querido amigo Carlos Robledo, para que después ustedes puedan decirlo... Me leí este libro, ahora tengo un poquito más de conocimiento aquí en mi cerebro. Así que vamos a empezar con el primer tema que tiene que ver con la cuenta pública. Carlos, primero que todo, saludarte. ¿Cómo estás, Carlos, hoy día? Muy bien, ¿y tú? ¿Nicolás? Yo la verdad que estoy sorprendido porque no me esperaba que Álvaro no llegase. Pero son cosas que algunas veces pasan. Y ahora me imagino que vamos a tener la oportunidad como de conversar un poquito más distendido, ¿no? La magia de la radio. La magia del estar en vivo. Esa es la cosa, para que ustedes se den cuenta que estamos totalmente en vivo y en directo todos los martes a partir de las 11. El show debe continuar. De Zona X. ¿Cómo? El show debe continuar. Sí, el show debe continuar, lamentablemente, con o sin personas. Bueno, al menos no estoy solo. Eso es lo que me hace muy feliz. Pero, ¿viste la cuenta pública, Carlos? Sí, la vi. Fue muy interesante. La vamos aquí a poner aquí el cuento público, como tituló ahí The Clinic. Vamos a diseccionar el cadáver. ¿Para qué vamos a hacer tan tácitos? Lo que pasa es que hay varias cosas que se pueden decir en de todo tipo. Entonces está bien interesante. Pues bien, entonces, amigos y amigas, si ustedes están viviendo en una roca en este instante, no tienen idea de lo que pasa en nuestra vida. El sábado recién pasado, en horario prime, el presidente de la República, Sebastián Piñera, estuvo dando la cuenta pública. Hay diferentes opiniones acerca del tema. Muchos están diciendo que no es una cuenta pública propiamente tal, sino que son simples anuncios de cómo el gobierno lo ha estado haciendo y no hay muchas propuestas ni muchos anuncios importantes que se tengan que conversar. Pero no importa, nosotros lo vamos a estar diseccionando, como dijo el amigo Carlos, de todas maneras. Así que, Carlos, ¿cuáles son las sensaciones que te da esta, digamos, nueva forma de hacer la cuenta pública? Primero, yo creo que hay que partir por las como cosas externas más que el discurso en sí mismo. Ya se aprecian muchos cambios con lo que tradicionalmente que se hacía, que era la cuenta pública el 21 de mayo a las, no sé, 11 de la mañana, después el desfile de las glorias navales y todo eso. Entonces, ahora... en horario prime, como si fuese una gala, o gala de televisión, Copihue de Oro, o cosas así, es diferente. Entonces, creo que da la sensación como ser parte de toda esta política del espectáculo que se ha tomado el país un poco en esta década, en donde las figuras son ese pequeños caudillos mediáticos liderando proyectos por sí mismos, algo así, muy personalista. Entonces, claro, donde los políticos pasan a ser figuras. Y no solo en el Congreso, lo vemos, por ejemplo, en la Fiscalía. Los fiscales son prácticamente estrellas en sí mismos. Y los políticos son parte del establishment cultural, en donde la televisión y las redes sociales pasan a ser un gran elemento de difusión y de figuración. Entonces... que no es extraño un poco que sea casi como una gala de rojo o algo así, de algún programa de televisión, esta nueva cuenta pública, y en donde el Piñera pasa a ser una especie de pequeño maestro de ceremonia para darle el estrellato a todos los participantes. Sí, a mí, ¿sabes qué? Primero que todo, yo tengo que ser muy, pero muy honesto con ustedes. Yo no vi la cuenta pública en vivo porque en ese momento, o sea...
Partamos de la base que era un sábado a las, si no me equivoco, empezó como a las 9 de la noche, sí. Una cosa así. Bueno, yo a las 8 de la noche empecé a ver el NXT Takeover, que es un evento de lucha libre, un pague por ver de la WWE. Así que no vi la cuenta pública. De hecho, solamente me enteré por una amiga un poco de lo que estaba ocurriendo, una amiga que estudia, ¿cómo se llama esto? Administración pública, así que tenía que hacer una tarea sobre la cuenta pública. Así que ella me iba contando un poquito lo que iba pasando. Después me puse al corriente con lo que ocurrió ahí. Pero hay varios puntos que a mí, la verdad, que me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, y creo que esto es algo de conocimiento público y de importancia pública, son, a mi parecer, los saludos a la bandera que dio el presidente con respecto a el combate contra el narcotráfico y la policía. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no escucho que exista una propuesta concreta y moderna de cómo vamos a solucionar el problema de la delincuencia y del narcotráfico en Chile. El presidente se remitió a solamente entregar cifras de lo que vemos usualmente que ocurre siempre en todos los gobiernos, que es vamos a dotar de más recursos a las policías, vamos a generar un reordenamiento de los recursos dentro de la institución para distenderlos un poco dentro de todos los planos de nuestro país. Pero seguimos sin tener una propuesta moderna de lo que a lo que respecta el tema de la guerra contra el narcotráfico. Por ejemplo, porque seamos honestos, el narcotráfico es al final lo que produce la mayor parte de la delincuencia en nuestro país. O sea, un delincuente no viene a hacer un portonazo porque sí. O sea, probablemente el portonazo lo va a hacer ni siquiera nos metamos en el tema de que existe desigualdad estructural y social y que la gente que vive en los barrios más bajos simplemente va a robar porque necesita comer y la cuestión. No funciona así el mundo, amigos míos. Si ustedes, no sé si ustedes no conversan con sus vecinos o algo parecido, pero creo que nadie está obligado a robar en esta vida y por ende las personas que roban no lo hacen porque realmente la estén pasando mal, sino que la hacen porque ya cuentan con códigos y viven en un ambiente inscrito en el cual está bien hacer eso. Todo inscrito dentro de lo que es el tema del narco. Ahora, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo estoy esperando hace varios tiempos ya, incluso desde hace años atrás, cuando ni siquiera estaba en este sector político, cuando participaba de sectores políticos un poquito más colectivistas, como por ejemplo la izquierda. Estoy esperando hace rato que haya una buena política pública referente a, por ejemplo, la legalización de la marihuana. Porque si le entregamos el monopolio de la droga, en este caso de la marihuana, a la gente, al mercado, entonces vamos a poder tener una diversificación del producto que se evidentemente se produzca por medio de personas, por ejemplo, que podrían ser tu vecino, que tú no sabes, pero que si te metes a Grindr, que es una aplicación para poder encontrar pareja para personas que son homosexuales, puede ser que tu vecino esté vendiendo marihuana y tú no te das ni cuenta. Si eso ya está ocurriendo en un mercado informal, ¿por qué no entonces ir un poquito más allá, legalizar el tema y quitarle el monopolio de la droga a los narcotraficantes? Ya, eso es lo que a mí me preocupa, de verdad, en serio. ¿Cuántos años ya llevamos en democracia y todavía no tenemos una política de drogas que sea realmente eficiente de parte de nuestros políticos? Yo creo que pasan varias cosas. Yo creo que lo que tú dijiste es parte de la acelerada el acelerado proceso de cambio que en general liderado por ideologías en donde la transgresión es la norma. Entonces, en ese aspecto, el cambio que hemos estado viviendo en los últimos, sobre todo 15 años, es súper acelerado, rápido. Y en donde lo establecido, las leyes, todo eso, es los políticos no han dado una respuesta como satisfactoria a los procesos que se viven. Ahora es bien difícil porque todo el proceso apunta hacia que los políticos y los establecidos no tengan una respuesta eficaz y pierdan poder. De eso se trata, transferir el poder hacia pequeños grupos identitarios. Entonces siempre queda como desfasado. Yo creo que en general es difícil mediante una inyección de recursos solucionar temas tan profundos como eso, porque desde los últimos
no sé, 30 años, el país y el aparato estatal ha inyectado recursos en general a muchos aspectos con sin una solución o efectos, digamos, palpables de, o sea, diferentes, de eficiencia. Diferentes a lo que vemos hasta el momento. Sí, claro, es claro. O sea, lo mejor ejemplo es educación, por ejemplo, que es como peor cada día, y bueno, drogas. Ahora, es difícil plantear desde el punto de vista como de lo legal, de la legalidad, de la norma y todo eso, solucionar un problema tan complejo como este, porque de nada sirve que un profesor, por ejemplo, supongamos, o los papás, o un político, sobre todo, diga consumir drogas es malo, cuando la juventud lo que hace es todo lo contrario. Mm. Y está como respaldado, está normalizado. Y si uno pone las canciones donde sea, toda la cultura está tomada por el... Básicamente te dicen drógate. Y está normalizado, está como comillas bien, está bien visto. Entonces, de ahí partir de esa base es muy complicado. Entonces, yo veo bien complicado. Creo que es bueno que esto, si no me equivoco, son como 33 barrios o algo así. Sí, son 33 barrios que es en intervención, pero claro, la legua la han intervenido los últimos 20 años, no sé, 15, y no sé si hayan conseguido algo. Entonces, yo. Voy a pegar de aquí de pesimista, entonces veo bien complicado el asunto. Ojalá que, espero que se solucione, porque el narcotráfico es algo muy complicado y es una de las principales prioridades y que afectan y joden la vida de las personas. Entonces, ojalá que, espero de buena gana que tenga solución, pero la verdad, honestamente, creo que es bien complicado y va mucho más allá que simplemente poner más carabineros o, sí, o un plan que tiene una duración de 3 meses y eso. Sí, no, mira, a mí lo que me pasa es que de verdad me está ya cansando y lo digo no desde la visceralidad, porque al menos habemos aquí personas presentes que estamos trabajando constantemente desde nuestra tribuna personal, desde el activismo político, desde las organizaciones sin fines de lucro, desde los partidos políticos, trabajando un poco para poder generar nuevas propuestas para entregarle a la ciudadanía mejores recursos como para poder solucionar las problemáticas que tenemos hasta el momento. Ahora, de verdad que me está cansando que los políticos no se pongan los pantalones y, punto uno, cumplan con lo que fueron para lo que fueron electos. En este caso, gran mayoría de este país, pero 55% de electores eligieron a Sebastián Piñera para que haga bien la pega y el presidente no la está haciendo de la mejor manera. Con votación histórica para la derecha. Sí, yo la verdad es que me extraña muchísimo que una persona que se supone que es tan inteligente, porque Sebastián Piñera no es tonto, o sea, sí, quizá las piñericosas lo hacen ver como una persona bastante especial, pero no es una persona tonta, o sea, fue a la universidad, tiene sus certificados, tiene sus títulos, etcétera, y uno esperaría que este tipo de personas hiciera una gestión muchísimo, pero muchísimo más eficiente para poder solucionar las políticas públicas. ¿Por qué lo digo? Porque... Y me imagino que si el presidente Sebastián Piñera es tan liberal, al menos en lo que es política económica, porque eso es lo que uno se espera, al menos, y por eso vota por él, me imagino que sabrá que si nosotros le quitamos el monopolio de la producción de drogas al narcotráfico, entonces vamos a tener una disminución de la delincuencia de manera exponencial. Por ejemplo, tenemos el tremendo ejemplo de lo que hizo Portugal, que Portugal empezó a quitarle dinero a las policías en lo que respectivamente era el control del narcotráfico. Control entre comillas, o sea, ese nombre se le da, pero no tienen control de absolutamente nada. Y empezaron a focalizarlo en lo que era la rehabilitación para personas que son drogadictas y liberalizaron todo lo que es la producción de la marihuana. ¿Qué es lo que pasó? Se sacó totalmente, o es lo que se espera al menos en Chile, las personas que estamos totalmente a favor de la legalización de la marihuana en este caso, se empezó a sacar lo que es, por ejemplo, las drogas más duras, por ejemplo, no sé, la pasta base, todas estas drogas que tienen que ver con consumo problemático, empezaron a salir del mercado. ¿Por qué? Porque comprarte, por ejemplo, vamos a decirlo en estos términos, comprarte un cogollo de marihuana te sale igual o más barato que comprarte el pipazo de pasta base. Y las personas
no creamos que las personas, esta es un, es una cuestión que de, también me molesta mucho a los políticos. Las personas piensan que las personas somos imbéciles. Las personas no somos imbéciles. Y si tenemos la oportunidad de consumir, o sea, de recrearnos o recrear la mente de alguna manera, de desconectarnos un poco de la realidad con cuestiones muchísimo más baratas y muchísimo más sanas, lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces tú, liberalizando lo que es, quitando la prohibición de lo que es el consumo de marihuana, lo que vas a lograr a final de cuentas es eliminar, por ejemplo, la pasta, vas a terminar eliminando lo que es el porro, todo lo que es el prensado, porque la gente va a poder comprar al final de cuentas. El mercado va a impactar de manera beneficiosa, sí o sí, en las personas. Y eso no es algo que lo esté inventando yo, no es algo que lo estemos inventando los sectores políticos que lo queremos, es una cuestión de mercado. Yo creo que, bueno, es complicado. Yo creo que en general, por ejemplo, personalmente no consumo drogas ni nada, y en general nunca he estado a favor de eso, pero entiendo totalmente tu punto, y es creo que es muy lógico, o sea, tiene muy, tiene un razonamiento súper anclado en la realidad el hecho de, por ejemplo, permitir que la marihuana sea legal. Ahora no sé cómo, no soy un experto, pero no sé cómo va a andar, por ejemplo, con las otras drogas más duras, pasta base y ese tipo de cosas. Y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros, comillas, no somos productores. En general viene como de Bolivia, Perú, Colombia, cosas así. Y bueno, creo que igual hay, se debe haber un debate bastante amplio y sin como dogmatismo en general en cuanto a este tema. Porque no, yo creo que estamos cada vez más cercanos a una legalización del la verdad que no sé. Yo no lo sé. O sea, yo no lo espero, la verdad. O sea, lo veo. No lo hizo la izquierda, no lo hizo la derecha, no sé quién entonces podría legalizarlo. Imagínate, a ver, ¿quiénes son las personas que probablemente van a llegar al gobierno en las próximas elecciones? Tenemos a Beatriz Sánchez. Que, bueno, ya de Beatriz Sánchez yo me espero cualquier cosa, en específico que quiebre la economía de este país. Tenemos a Joaquín Lavín, que no lo va a hacer ni cantando, y tenemos a José Antonio Kast. No sé. Que, no, Lavín, yo no. Mira, yo insisto, y siempre lo digo, uno jamás le tiene que creer a un político, en especial sí. A un político que está enquistado en lo que es la carrera política desde ya hace varios años. No les estoy diciendo que no confíen en todos los políticos, siempre va a haber personas que de verdad quieran hacer bien la pega, existimos muchas personas que queremos hacer bien la pega en la política. El gran tema es que ya estos políticos que vienen ya de salida, por ejemplo como Joaquín Lavín, usualmente lo que hacen es treparse de las modas de turno para poder conseguir votos y después llegar al poder. Yo, la verdad, que no me compro absolutamente nada lo que está haciendo Joaquín Lavín en su administración dentro de lo que es Las Condes. O sea, se dio cuenta que Daniel Jadue, con todas estas tonteras populares, que al final usted termina pagando con sus impuestos, no es que terminen saliendo más baratas, no. Les terminan sacando, o sea, terminan saliéndole más baratas, sí, quizá en el costo cuando usted va a comprarlos, pero igual, de todas maneras, a usted le cuesta más caro el pan, le cuesta más caro el combustible, le cuesta más caro un montón de cosas, y por ahí salen los recortes para que a usted le salga más barato, entre comillas. Al final no le sale más barato, es exactamente lo mismo. Se dio cuenta que las cosas que estaba haciendo Jadue generaban popularidad en las personas. Impacto. Y como tiene el municipio que recibe más dinero de nuestro país, entonces puede hacer a desazón. Y no olvidemos la campaña de Canal 13, que es descarado con el tema de la INE. Oye, hablando en serio, el año pasado me di. A ver, me puse una misión el año pasado. Dije, voy a buscar el matinal que sea más objetivo de la televisión chilena. Al final me terminé quedando con el matinal de Chilevisión, de cuando estaba este cabro, ¿cómo se llama? El que hace un late show, no me acuerdo cuál era el nombre. Este cabro que le gusta estar con chiquillos un poquito más jóvenes, se me olvidó el nombre. Rodríguez. Julio César Rodríguez, él y otra chiquilla de rulitos, Paulina, no me acuerdo cuánto. Bueno, ese para mí fue el matinal más objetivo que encontré, y después cambiaron a las personas que estaban dentro del panel y se volvió igual de progre que todos, y ahora bueno, son cosas que pasan. Entre esos estuve viendo harto Canal 13, no solamente los matinales, sino que también el noticiero central, y era como que todos los días aparecía Joaquín Lavín. Y no solo eso, no sé si te has dado cuenta un poquito que como que el canal La Red
La red siempre como que termina sacando algún candidato presidencial. Pasó con Parisi, pasó con Beatriz Sánchez. Y el año pasado pasó que todos, al menos una vez a la semana, estaba Daniel Jadue. Y era como que yo de repente les tuiteaba, oye, ya, sí, está bien que les guste Jadue y toda la cuestión, está bien que les guste como tirar a la palestra a candidatos políticos y la cuestión, pero ya, se nota demasiado. O sea, Parisi, Beatriz Sánchez, Daniel Jadue... A los medios, bueno, a los periodistas les encanta Jadue y en general Beatriz Sánchez también. Le encanta la gente que simule irreverencia cuando no es más que complicidad con ideologías fracasadas. Entonces, es natural que los periodistas tengan, porque han estado formados así en la universidad. Entonces, no hay que esperar mucho más. Igual yo no sé si los periodistas, bueno, si hay algún periodista que nos está viendo, no creo, pero si hay algún periodista que nos está viendo, por favor cuéntenos ahí en los comentarios a través de la transmisión. Yo creo que los periodistas saben la pega que tienen cuando están en medios grandes, o sea, saben el poder que pueden llegar a tener. No sé, un día pueden hacerle una entrevista, digamos, muy bien dirigida a un político X o una persona X, y después hacer todo el trabajo político a través de los medios de comunicación para generar un nuevo candidato político. Yo creo que tienen eso en la cabeza y es como, wow, tengo un poder tremendo aquí conmigo, voy a utilizarlo de la manera que se me dé la gana. Sí, yo creo que sobre todo en estos programas como Estado Nacional, cosas así, como de conversación política, se nota mucho y sobre todo algunos periodistas que yo creo que todos conocen quiénes son. Ahí lo pueden poner en los comentarios a nuestros amigos que nos están viendo. Empieza con D, apellido con M. ¿Demian? Demian no está con nosotros el día de hoy. Oye, sí, Álvaro y Demian están enfermos el día de hoy. Sí. Pero no importa, los vamos a tener próximamente. Recuerden también que pueden compartir esta publicación donde nosotros estamos en este momento saliendo al aire para que más personas se vayan uniendo a la transmisión y podamos conversar todos de manera bien bonita. Voy a mandarle un saludo a Iván Venegas, a Christopher Pichuante, a Patricia Rodríguez y a Jantas Bolt. Todos nos mandan saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Fakir nos dice que veamos esa pantalla, pero en esa pantalla no se ve absolutamente nada, Fakir. No hay nada. Ahí sí lo veo. Sí, me parecía raro, no podía decirlo al aire, así que aproveché ahora el momento como para hacerlo. Mira, oye, pasemos entonces a otro tema, porque me imagino que la seguridad es algo que nos importa a todos, pero pasemos al tema de la educación, un tema que ha estado sumamente, pero sumamente candente durante el último tiempo, porque Joaquín Lavín iba a decir, ya es el presidente electo. No, Sebastián Piñera dijo que iba a darle suma urgencia a lo que es admisión justa y a lo que son todos estos proyectos que la oposición se ha encargado de echarlos para abajo, no solamente admisión justa, sino que también el tema de la selección y otros temas ahí también que quedan debajo del tapete. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional, presidente? Eso es lo que yo me pregunto. Ayer estábamos conversando, para los que somos militantes del Partido Libertario, estábamos conversando en uno de los chats que tenemos, que es de debate, conversábamos sobre lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional, a lo cual yo considero que es terrorismo puro y duro. Y es algo que se ha estado gestando desde hace ya un poco más ya de 10, 15 años, incluso más. De verdad que me parece impresionante que no tengamos en nuestro país la inteligencia necesaria como para poder al menos decir, este cabro es tal persona, pertenece a tal organización política, o que los servicios de inteligencia de este país tengan al menos un catastro de cuáles son las organizaciones que generan a este tipo de terroristas dentro de las organizaciones políticas, y no solamente las organizaciones políticas, sino que en los colegios, que es algo sumamente importante. Yo creo dos puntos. Primero, el tema de los periodistas, retomando un poco lo que ahí estábamos conversando recién sobre la labor del periodismo. Me parece impresentable que se ponga al presidente del Centro Alumno del Instituto Nacional como un interlocutor válido en programas de como late show de estas en la noche. Y el otro día salió, no supe, en Canal 13 estaba presentado como
Canal 13 nuevamente. Un saludo para nuestros amigos de Canal 13. Presentado ahí en este... Hay un late show o algo así, donde está Jürgensen, Pabriel. Ya, ok. Ya, con eso me dijiste todo. Ya. Entonces, como un interlocutor válido. O sea, alguien que va tranquilamente y expone ahí su pensamiento y todo. Cuando el tipo está liderando una de las... la destrucción del Instituto Nacional, mi ex colegio. Yo me acuerdo que en los 90 salía el presidente del Centro de Alumnos hablando, por ejemplo, en programas de algunos programas, y hablaban como cosas de verdad relevantes. ¿Cuerdas? Claro, bastante cuerdas. Y yo estuve haciendo una pequeña labor de inteligencia y mirando el Instagram de este tipo, del presidente del Centro de Alumnos, y se nota una clara motivación ideológica, o sea, como una densidad ideológica. Que apunta a la destrucción, o sea, no hay futuro, no hay puro destrucción, no vamos a cambiar, o sea, usar el como entelequia del pueblo y todo esto, pero su fin no es otro, que no es lograr el socialismo clásico ni nada, así es como destruir caos. Todo lo que está al lado. Entonces, eso como primer punto, y lo segundo es que un poco como lo que partimos, que no vamos a solucionar nada con meter más plata y cosas así. O sea, claro, evidentemente, no sé, mejorar el sueldo de los profesores, cosas de ese tipo, claro, está bien. O sea, pero el grado de desintegración, falta de autoridad, falta de pantalones con que estamos viviendo en todo el sistema educacional chileno en general, bueno, y concretamente en el Instituto Nacional, no se va a solucionar con inyectar más recursos. Se va a solucionar con un trabajo de inteligencia que supere los territorios, comillas, utilizando el lenguaje de izquierda, que supere todos los territorios. En el sentido de que el colegio no está flotando en el aire, sino que está inserto en un medio ambiente en donde confluyen ideologías, personas, de todo, y lo digo concretamente por el tema de las casas ocupa que están alrededor de los colegios. ¿Dónde se van a los estudiantes después de clase a formar intelectualmente? Dejo la pregunta ahí porque... ¿Dónde aprenden todo esto? ¿Dónde aprenden cómo vestirse? ¿Qué máscara usar? ¿Qué decir? ¿Cómo hacer una molotov? Todo eso. Oye, ¿sabes qué? Yo siempre, bueno, no soy quien para decirlo, sí, yo también pasé por esa etapa. Bueno, para mí es una etapa, pero yo de verdad que no... No eres el único, ¿no? No comprendo cuál es lo gracioso o lo divertido de estar de acuerdo con toda esta tontera de generar caos, de buscar el socialismo, o de buscar generar insurrección y subversión dentro de los espacios a los que nosotros estamos acostumbrados. O sea, a ver... Yo tiendo a pensar que esta gente, por ejemplo, los overoles blancos, todos estos estudiantes son personas que no necesariamente vienen de familias de escasos recursos. Yo conozco, bueno, yo vivo en la comuna de Cerrillos, una comuna que tiene 80.000 habitantes. Vivo en una parte que no necesariamente tiene que ser el barrio alto dentro de la comuna. Pero conozco gente de esfuerzo, y gente de esfuerzo no se está metiendo en estas estupideces, en serio. Y si no, es gente que tiene problemas dentro de su círculo, que no... sufren con la desigualdad, como le dicen estos tipos del Frente Amplio, del Partido Comunista, etcétera. ¿Qué tienes tú en la cabeza? Y de verdad te lo digo a ti, si es que no nos estás viendo, pero no importa. ¿Qué tienes en la cabeza para poder estar de acuerdo con dejar la zorra en tu lugar de estudios, cuando lo único que se quiere hacer en el lugar de estudios es poder tener tranquilidad para poder ir a estudiar, sacar rápido la carrera y por último, perdón, la escolaridad, y por último ya, si no te gusta el colegio, haz lo que hice yo: intentar sacarte buenas notas esperando a que termine el maldito colegio y después elegir a los 18 años cuál va a ser tu destino. De verdad, no entiendo cuál es la gracia de estarle arruinando la vida a las personas. Primero, me gustó tu dramatización de la desigualdad. Me gustó, muy buena. Y lo segundo es que nosotros, las personas, aceptamos lo que tenemos por bueno y verdadero. En el sentido de que, y además crecemos en un ambiente en donde aceptamos eso. A través de imágenes, lecturas, conversaciones, escrito, todo lo que sea. ¿Y qué es lo que vemos en la calle?
subversión total en todo sentido. Desde los grandes medios, comillas, en las publicidades, no existe límite, no existen barreras. Conviértete en un animal, cosas así. Dale rienda suelta a tu desenfreno, cosas así. Hasta, por ejemplo, en la estación Metro Baquedano, ¿cuáles son el motivo de los murales que están copando las paredes del metro? Te lo pregunto. Ingenuamente. Sí. Lo repito, yo vivo en la comuna de Cerrillos, sí. No voy pero yo creo mucho que, al centro sí, de la en ciudad, el caso de solamente lo... para mi actividad política, las charlas que hacemos y toda la cosa. Sí. Pero me imagino que son rayados subversivos anarquistas. Sí, claro, una invitación quema al Paco, qué sé yo, fuego a la yuta. Una exaltación a la protesta, a la revuelta. En un blanco y negro, muy, muy emotivo, muy como de mayo del 68. Y si andamos un poco más allá, nos bajamos en Estación Universidad de Chile y caminamos por ahí, por el centro, vemos qué vemos ahí, no, en la calle Teatino también con la... Eso está arruinado. No, pero me refiero, independiente de los como el tipo que va ahí a rayar y todo, me refiero, por ejemplo, a murales pagados por en el Estado, a artistas internacionales. Que plasman su obra en, por ejemplo, las medianeras de edificios. ¿Y qué vemos ahí en Teatino? Subversión total, un encapuchado lleno de colores, por supuesto, bien hecho, muy lindo, pero eso inmediato. ¿Y qué pasa cuando alguien crece viendo todo eso? Claro, es diferente para todos nosotros. Utilizando las mismas palabras que ocupan estos amigos posmodernos, es como normalizar la violencia, normalizar la búsqueda de caos. Miren, chiquillos, yo creo que todos tenemos algún grado de enojo con la sociedad, porque muchos vivimos injusticias alguna vez en nuestra vida, o estamos viviendo malos momentos, pero hay de verdad que formas y formas para botar la rabia. Una podría ser haciendo deporte, otra podría ser... Y se los recomiendo ir al psicólogo, porque de verdad sirve bastante ir al psicólogo. Un buen psicólogo en todo caso. Ojalá uno que le guste la rama del psicoanálisis. Ya, pero esa es otra cosa. De verdad que yo me pregunto dónde está el gobierno en este caso. Y no solamente eso. Yo me pregunto dónde diablos está la buena administración de nuestro presidente Sebastián Piñera para, me imagino, no darle los cupos para, no sé, el Fondar, todos estos lugares que son al final antros para todas estas personas subversivas que obtienen recursos públicos para poder hacer esas cosas. Yo no sé dónde está la buena administración de Sebastián Piñera, porque pareciera que no echó a nadie del gobierno anterior y siguen las mismas personas. O sea, no sé, ¿te acuerdas el otro día que estábamos conversando el tema de la... Apareció en, no me acuerdo qué cuenta, quizás el amigo Christopher Pichuante nos está viendo en este momento, que nos cuente, porque él se puso a pelear con una de las cuentas del gobierno, porque sacaron una publicación sobre el impuesto rosa. Amigo, el impuesto rosa es una estupidez, en serio. Es una estupidez. Y el gobierno me sale más caro el pan para poder pagarle a un, me imagino, diseñador gráfico y a un community manager. Bueno, pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, pero me está saliendo más caro a mí el pan para poder pagarle a esa persona para que me haga una publicación sobre el impuesto rosa. Una estupidez. No, ¿tú cachas lo que es el impuesto rosa? Sí, algo entiendo. Pero yo creo que en el fondo lo que dice eso es que no gobiernas con convicciones, no gobiernas con tus ideas, gobiernas según las encuestas, según la calle, según cosas que igual son importantes, o sea, medir y todo eso, pero es como la vida, o sea, uno no puede andar gobernando a su hijo según el parecer de su hijo pequeño. Uno gobierna a su hijo según lo bueno y lo que uno decide. En este caso, Piñera, ¿cuáles son sus convicciones? Yo todavía la estoy buscando, porque pareciera que, en serio, que tenemos como una Bachelet 3, pero no tan socialista. O sea, no tan derechos sociales y la cosa. Sí, no, descartando ya el pasado gobierno, que no hay nada bueno que se pueda decir de ese gobierno. Sí, no, o sea, amigos, no digamos que porque le vamos a entregar educación gratuita y de calidad a las personas, vamos a arreglar el país. Eso no funciona así. O sea, estamos acarreando una deuda muy grande gracias a la educación gratuita y de calidad que se le entregó a algunas personas, pero
Quizás sí, la esencia es muy bonita y es muy bonito pensar que todos podamos tener educación gratuita y de calidad, pero hay formas y formas de hacerlo. Hay algunos que proponemos que ojalá se pudiese implementar el voucher dentro de lo que es el sistema educacional para que todos podamos elegir dónde estudiar, pero también donde los recursos que se ocupan para poder generar el voucher sean realmente bien ocupados. O sea, es una administración eficiente, algo que muchos estábamos esperando que hiciera Sebastián Piñera y no lo está haciendo. Así que yo creo que para finalizar este tema de la cuenta pública, te voy a dar la opción de dar como digamos una sentencia de la cuenta pública, pero de todas maneras hay que recordarle a las personas que para las próximas elecciones, en especial las de los municipios, lo de los alcaldes, concejales, etcétera, elija bien por quién votar, en especial en el tema de lo que son los municipios, porque la vida política y la vida de uno empieza desde la casa, y si no tenemos un buen alcalde, si no tenemos buenos concejales, si no tenemos buenos representantes, créanme que para arriba eso no va a ser mejor. ¿Cuál es la sentencia que le das a la cuenta pública? Si bien hemos como destrozado un poco aquí la cuenta pública, creo que en general se hicieron anuncios bastante buenos. Creo que sobre todo, por ejemplo, la intención del gobierno de que el 4% vaya a ser una elección personal. En general, están tratando. Yo creo que quieren, pero como que no lo dicen, o sí, que no, que... pero por lo menos hubo alguna ahí, intenciones. En general fue bueno y a pesar de que no sean muy eficientes, por lo menos tienen la intención de querer tomar algunos temas que son prioritarios. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu opinión. Yo la verdad que no voy a darle una sentencia a la cuenta pública porque ya he dicho demasiado. Así que vamos a pasar al segundo tema de la mañana. Esta es una pregunta para ustedes. Ustedes pueden también estar conversando con nosotros a través de la publicación de Facebook, porque le vamos a hacer una pregunta a usted y nos la vamos a hacer a nosotros. ¿Se debe bajar la dieta parlamentaria? ¿Se debe bajar el número de parlamentarios? Abro para que todos puedan opinar con nosotros y después vamos a pensar si es que vamos a hacer el Tribunal Libertario, porque la verdad que con dos personas igual es un poquito fome. Yo creo que podríamos adelantar ese tema ahora que estamos como digamos con libertad editorial de hacer las cosas en este instante. Podríamos adelantar un poquito lo que es el Tribunal Libertario por esta semana, digo yo. No es que vamos a quemar las naves y vamos a cambiar eso, pero ahí ustedes en la pantalla pueden ver que Jacqueline Van Rijsselbergen, que es diputada, no es diputada de la UDI, sino que es la presidenta de la colectividad de la UDI, se niega a rebajar la dieta parlamentaria, porque ella dice que va a costar mucho encontrar gente buena para dedicarse a la política. ¿Qué opinas tú de eso, Carlos? No sé si reír o llorar. creo que... ¿Ella se considera dentro del grupo de los buenos? Yo no sé. Yo a estas alturas ya estoy... O sea, ojalá que nos ayuden ahí los amigos que nos están viendo en sus comentarios. Si se considera ella de los buenos o no. Yo creo que no. Yo creo que ella debería haber renunciado hace un año y medio atrás, más o menos, antes, cuando fue la elección, la primera vuelta. Ahí cuando la UDI estuvo muy complicada. Y ella debería haber renunciado hace mucho tiempo ya. Por muchas razones. O sea, yo creo que partamos de la base que este tipo de gente debería retirarse de la política. O sea, yo creo que ustedes ya tienen bastante dinero. Me imagino que ya tienen bastantes contactos dentro del sector empresarial. De verdad, denle la oportunidad, por ejemplo, al amigo Jaime Belolio. No te vayas a la UDI. perdón. Yo digo de liderar procesos. Parlamentario. parlamentario. Obviamente, si tienes las ganas y de verdad que vas a hacer un aporte, obviamente. No, yo me refería a liderar la UDI, porque los timoneles de los partidos políticos del oficialismo también tienen mucho que decir a la hora de las decisiones que va a tomar el presidente Sebastián Piñera. Y tener a gente como ella, de verdad que a mí me parece... De verdad, nefasto. ¿Qué opinas tú con esto de bajar la dieta parlamentaria, de bajar el número de parlamentarios? ¿Qué opiniones tienes sobre el tema? Creo que es complicado porque la corporación política no se suicida así como por las buenas. Como lo dice Milei ahí siempre, los políticos se protegen entre ellos y vimos reacciones desde la izquierda a la derecha de defensa corporativa de sus privilegios.
Entonces es bien difícil que se logre, al margen de que todos estemos de acuerdo, la y haya sacado un aplauso ahí bien estruendoso en la cuenta pública y todas esas cosas. Es bien complicado. Ahora, yo creo que, ¿qué opinas tú? ¿Es bien bueno, o sea, lo que se quiere hacer, la reforma, bajar ahí un... Bajar parlamentario. Mira, me estás preguntando mi opinión personal. Sí, en el sentido de que si es como suficiente, porque pareciera un poco como un cambio cosmético. Entonces, es un poco complicado. A ver, una reformita, algo así. Yo no sé si... Yo la verdad que tengo muchos sentires con esto. ¿Por qué? A ver, yo comprendo muchísimo a personas incluso de nuestro sector liberal, libertario, dentro de la centro-derecha, como quieras decirle. Para mí, todo lo que está en pos del libre mercado está a la derecha. O sea, es imposible que existan libre mercadistas dentro de la izquierda. Yo soy un poquito más simplón en ese diagnóstico, como vengo también de la izquierda y todo. Estoy ya desde hace un año en este sector y estoy muy cómodo y me gusta mucho porque ahora estoy desde el lado de la realidad, de la libertad, del sentido común y también de los datos, que tengo los pies en el suelo ya. Habiendo dicho eso, discrepo muchísimo con algunas incluso personalidades del mundo liberal, personas académicas, catedráticos y todo, porque ellos consideran que el sistema de Hunt es un buen sistema. Yo la verdad tengo mis discrepancias ahí, porque una cosa es que un sistema sea más o menos mejor que otro sistema. Ahora también, no cualquier sistema, o sea, no existe el sistema perfecto, pero lo que a mí me molesta bastante es que seguimos teniendo exactamente los mismos problemas solamente que teníamos con el binominal, solamente que desde otro prisma. ¿Por qué? Desde el prisma de la injusticia. Porque de verdad que a mí me parece inconcebible que tengamos en el Congreso a gente que la votó como 2.000 personas. O sea, Natalia Castillo, si no me equivoco, le votaron 2.000 personas. Y creo que menos. Gonzalo Winter le votaron, si no me equivoco, 4.000 personas. Ellos sacaron, si no me equivoco, Natalia Castillo sacó el 0,89% en Santiago Centro y Gonzalo Winter sacó el 1,20% o 2%. Ya no me acuerdo. 1,2%. Son personas que no representan absolutamente a nadie. Son personas que llegaron gracias al sistema proporcional de Hunt, que se supone venía a arreglar los temas políticos que teníamos, de que no se podían elegir, por ejemplo, a personas que no estuvieran en partidos políticos importantes. Se supone que se tenía que romper el binominal y el bipartidismo, cosa que de verdad yo no estoy viendo que ocurra. Me molesta mucho que exista todavía esta injusticia que tenemos, porque al final, a estas personas que representan como a 2.000 personas, que es nada, les estamos pagando un sueldo millonario, que no creo que el problema se solucione bajándole la dieta parlamentaria. ¿Por qué? Primero que todo, tenemos que tomar en cuenta que en ningún país serio se ha logrado que una reforma así salga a flote. En ninguno. O sea, si tú estás en tu trabajo y tu empleador te dice, oye, ¿te gustaría bajarte el sueldo? Así como para que nosotros le podamos subir el sueldo a alguna otra persona, o no sé, o podamos traer más trabajadores. Estoy seguro que vas a decir que no. ¿Ya? Yo diría que sí, en todo caso. No en el caso del trabajo, pero sí en el caso de que yo estuve en el Congreso. Pero es imposible que las personas que actualmente están electas y que están en ejercicio se quieran bajar el sueldo. Eso no lo vamos a ver en ninguna parte. Por otro lado, tampoco creo que vaya a la raíz del problema. ¿Por qué? Porque personas, por ejemplo, como la que vemos ahí, a Jacqueline McRaeselberg, que dicen que se supone que si les empezamos a pagar poca plata a las personas, nadie va a querer ser parlamentario, tampoco es un argumento válido que vaya a arreglar el problema. Lo que yo creo que tenemos que hacer es generar que la política sea muchísimo más competitiva. ¿Y cómo se logra eso? Por ejemplo, achicando los distritos. ¿Por qué? Mi distrito, en este caso, es uno de los distritos que tiene más gente a nivel nacional. Yo soy del distrito 8. Yo colindo con Maipú, con Lampa, con Colina, con otras comunas también. Yo vivo en la comuna de Cerrillos, una comuna que tiene 80.000 habitantes. Maipú es una de las más populosas de Chile, que tiene 100.000 habitantes. Y para una persona, dentro del sistema de Hunt, es muy fácil salir electa con muy pocos votos, porque simplemente lo que tiene que hacer es quedarse en su comuna. Por ejemplo, yo podría salir todos los días a hablar en el metro Cerrillos ahí y fácilmente, ojalá, podría sacar, no sé, 2.000 votos. Y si tengo la suerte de haberme metido en una lista competitiva, podría salir electo y ustedes me verían en el Congreso ganando un montón. En todo caso, yo haría una buena pega. No como Gonzalo Winter. Pero
si tú reduces los distritos al nivel electoral, digo yo, vas a tener que estar obligado a tener que cruzarte de distrito a distrito o de comuna a comuna para poder conversar con las personas y no necesariamente quedarte, no sé, en ir a pasearte un fin de semana a la feria o ir a cantar al metro, qué sé yo, tus propuestas, sino que vas a tener que empezar a conversar con más personas. No solamente necesariamente vas a tener que quedarte en tu zona de confort, lo que nos va a generar que exista más competencia y, por ende, que más personas que realmente se lo merecen lleguen a ser electas. Porque de verdad que actualmente me parece una burla que tengamos gente que gana un montón y que no hace nada. Por ejemplo, Florcita Motúa. Oh, de verdad, Florcita Motúa, yo... Perdón, estoy un poquito enfermo. Yo no sé, en la región del Maule, cómo diablos eligieron a Florcita Motúa, en serio. Bueno, no sé, amigos, de verdad, ¿qué hacen votando por una persona por Florcita Motúa? O sea, a usted le cuesta un montón ganarse los pesos, a usted le cobran más caro el pan para poder darle más plata a Florcita Motúa y eso no genera absolutamente nada. Entonces, yo creo que estamos mal en lo que estamos haciendo en este instante, al menos el gobierno lo está haciendo mal, porque estas reformas no van a ir a ninguna parte, no van a ser efectivas, no estamos planteando el problema como deberíamos estarlo planteando. Este sistema no es bueno, digan lo que digan, porque genera injusticias, porque nuevamente no puede ser que tengamos gente que sacó 2.000 votos que esté ganando no sé cuántos palos al mes, en serio. Ahí tenemos a Florcita Motúa, después vamos a estar conversando de eso. Y en serio, o nos ponemos eficientes o quememos el Congreso. No, mentira. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que se pueden decir varias cosas respecto a Florcita Motúa. Yo creo que los que lo mandaron a vestirse así tienen muy claro para dónde va la micro. Yo estaba pensando, esta cuestión es como una cuestión como medida desconstructivista, no sé. Un agenciamiento de Leuce ahí. Por ahí, creo que no es casual que se vista así, y no es casual que la juventud, por ejemplo, los niños, la gente que va a Lollapalooza y cosas así, alguna fiesta, se vista así. No es casualidad, creo yo. Entonces, pero al margen de eso, creo que es sintomático que lo que hablábamos al principio, como una cuenta pública espectáculo, como un show televisivo, en donde hay estrellas, maestro de ceremonia y payaso, como él. No, tremendo, bufones. Tremendo. No, yo creo que voy a repetirlo. Yo creo que sí, tenemos que bajarle la dieta parlamentaria a los parlamentarios. No es algo que va a salir adelante. No tengo idea cómo lo va a hacer el presidente como para que eso de verdad se apruebe. No creo que se debe bajar el número de parlamentarios. Solamente acá hay que de nuevo volver a hacer una reforma electoral, tener que achicar los distritos de manera electoral, al menos repensar cómo es que generamos que las elecciones salgan a flote y de verdad, en serio, ponernos los pantalones y empezar a pensar de verdad cómo es que vamos a hacer bien las cosas. No, de verdad que yo no sigo concibiendo que la derecha siga gobernando a través de la encuesta, porque eso es a raíz de lo mismo. O sea, el día de mañana, no sé, a la gente se le ocurre pedir auto gratuito y de calidad y la derecha se lo va a querer dar porque la encuesta está bien rankeada o que tengan que... No, la cosa, de verdad, en serio, no funciona así la cosa. O sea, estamos trabajando con dinero de todos nosotros. No podemos estarlo votando de esa manera. Yo sancionaría a Florcita Motúa por su versión en el Congreso, porque lo que apunta es a ridiculizar toda la ceremonia. Mira, ¿sabes qué? Hacerla pasar por un acto que dé risa, que no importe. Pero, por ejemplo, si es que hubiese alguna ceremonia mapuche o algo así, o alguna esta entrega de los Oscars, en donde la iglesia de Hollywood se junta a premiarse, no iría así probablemente, porque ahí se lo toman en serio. Pero estas cosas, sí, porque hay que subvertirlas y pues somos izquierda, somos revolucionarios y toda la cuestión. Pucha, yo entiendo eso del tema de la subversión y la deconstrucción, que son cosas asquerosas que no me gustan y toda la cuestión, pero yo de todas maneras cambiaría el foco. O sea, no nos preocupemos tanto de cómo se viste la persona, de dónde viene, sino que preocupémonos de su trabajo. Y Florcita Motúa ha hecho un trabajo
horrible, y más encima se manda ese tipo de papelones. O sea, yo creo que a Fortuita Motuda lo tienen ahí como para hacer propaganda de contención. Es el problema de la, algo, de algo la parecido, nueva ley. De verdad que no entiendo muy bien para lo que está ahí. Pues bien, amigos míos, antes de seguir el próximo tema, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a volver. Así que quédense en la sintonía nomás. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019 o también en su web www.mundocalzado.cl. Okay. Muchas gracias a los anunciantes, muchas gracias por hacer posible que nosotros podamos estar en la radio y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Ya, ahora vamos a aplazar lo que es el Tribunal Libertario porque, bueno, dos personas podríamos hacerlo, pero igual yo creo que este es un momento como especial del programa, un momento donde igual nos ponemos un poquito poco serios, pero también dentro de los argumentos serios que damos para nuestras notas, pero podríamos hacer algo muchísimo mejor, que es hablar sobre un libro que nos va a presentar nuestro querido amigo Carlos Robledo y nos va a contar sobre él. Ahí está, Imperio y Fobia y la Leyenda Negra. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto? Bueno, yendo al punto, por ejemplo, ¿has escuchado cosas como somos pobres porque nos invadió España? Nos conquistó España. Todo el mundo anglosajón es rico, próspero, sin, como, tolerante. La intolerancia de los españoles y cosas de eso nos perjudicó. Y es que por eso desde hace 500 años somos pobres. ¿Ha escuchado ese tipo de cosas? En especial en la izquierda, siempre se lo escucha. Sí, sí, son culpables. Los Pedro Valdivia tiene la culpa de que seamos pobres, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Bueno, este libro es de una española, es bien interesante porque es una profesora, así como de un colegio. Y ella escribe este libro que se llama Imperiofobia y Leyenda Negra. Se llama María Elvira Roca Barea, ella. Y ese ha sido como el último hit o superventas de España. Y viene a hablar un tema bien espinoso, bien complicado y que parece algo denso y como perdido en el tiempo, pero en realidad tiene una aplicación súper concreta y actual. En su libro documenta y habla sobre, por ejemplo, programas de televisión en donde se hacen prejuicios y prejuicios que vienen desde hace mucho, y habla en general sobre cómo estos prejuicios afectan a todo el mundo hispanohablante. Generalmente tenemos la idea de como parcelada de países como Chile, Argentina, Uruguay, cosas así. Pero en realidad todos somos parte de un mismo patrón cultural, un mismo origen. Y entonces las creencias que nosotros compartimos están muy arraigadas en estas concepciones, prejuicios que nacieron ya hace mucho tiempo. A ver, espera. Entonces, lo que me estás diciendo es que en realidad no fue tan malo que llegaran los españoles a Latinoamérica. No, la verdad que no, porque por ejemplo no podríamos tomar cerveza, por ejemplo. Existiría la cerveza. No, porque la cerveza es producto europeo. Europa no podrían comer papa. Tomen eso, los que piensan que no tenemos ningún legado cultural de parte de los españoles. Por ejemplo, hay algo muy concreto que siempre se habla y que yo recuerdo cuando estaba en el colegio en mi tierna infancia, en que y que yo veía, por ejemplo, en televisión, es que el mundo hispano es como incapaz de producir ciencia. Y nadie, por ejemplo, todos en la mente tenemos como nombres de personas del mundo anglosajón, del norte de Europa, que han creado cosas, inventos y cosas así, pero nadie se acuerda, por ejemplo, de que en la década de 1810, la primera década de 1800, siglo XIX, una expedición española recorrió todo el imperio, o sea, hasta Chile, hasta Filipinas, vacunando contra la viruela.
Y de la viruela desapareció del imperio. Pero a ver, ¿no se supone que los españoles erradicaron al pueblo mapuche introduciendo enfermedades y toda la cosa? No, eso es, es, bueno, eso es producto del, del mestizaje y cosas así que siempre pero ocurrió. Es que a ver, yo siempre he escuchado este relato como beligerante sobre el tema de los españoles en, al menos en nuestro país. Entonces se supone que todo eso no es como tan cierto. Yo creo que desde el punto de vista que lo veo yo, no, porque prácticamente siempre esos discursos están hechos, no, es que aquí hubo un genocidio. Como 50 españoles mataron como a 10 millones de indígenas en toda América. Y eso es completamente falso, es imposible. Cada español se tendría que haber levantado en la mañana y matado como 20 indígenas en cada lugar que donde iban. Eso es imposible. Ocurrió porque hay que dejar de ver a los a las personas, bueno, y a los indígenas como seres de luz que lleno de bondad y que estaban en una especie de Avia Yala llena de sororidad y abrazándose. No, eran personas comunes y corrientes, con buenas, malas, con su propia cultura y todo eso, pero algunos grupos se sumaron al proyecto español, otros lo rechazaron, pero la mayoría lo aceptó. Y por el mestizaje y todo eso. ¿Por qué entonces existe imperiofobia? Yo lo recomiendo. Este es un libro un poquito más complejo, pero se lee muy fácil, es muy didáctica. Recomiendo los videos de ella en YouTube. Son muy interesantes y este tema, que parece algo como complejo, áspero, lejano, en realidad tiene harta aplicación hoy en día. Así que lo recomiendo. Imperiofobia entonces se llama porque tenemos, digamos, esta aversión. Porque hay un punto que ella explica, que todos los imperios, que es un fenómeno poco estudiado, porque generalmente estudiamos como el imperialismo, esa como noción de Lenin y todo eso, y de ahí vienen como las palabras y como el miedo hacia ese tema. Pero el imperio en sí es un fenómeno bien poco estudiado y que produce varios efectos, entre ellos una, comillas, leyenda negra. Estados Unidos tiene su propia leyenda negra. La izquierda es ahí, lo lleva en su alma. Y tiene sus sacerdotes, como Chomsky, por ejemplo. Y cosas así. Roma también tiene su historia y todo. Claro, ¿qué sería la leyenda negra entonces? Una construcción de prejuicios frente de un poder pequeño frente a este proyecto mucho mayor que lo absorbe. Eso más o menos sería. En el caso de, se le atribuye leyenda negra, pensamos inmediatamente en España. Entonces, ese, y en el mundo hispanohablante. Entonces, por eso, claro, este es más, como, más fresco. Y entonces ahí explica que cuando colapsa un imperio, lo que pasa es que ese territorio se fragmenta y queda inestable durante mucho tiempo. Estos son procesos históricos a largo plazo, en una escala mucho más amplia que una simple vida humana, por ejemplo. Entonces, nosotros aún estamos viviendo eso. Y, por ejemplo, el colapso del Imperio Otomano, hoy en día puede explicar tantas guerras en Siria y esos lugares. Muchas gracias entonces, Carlos, por este librito bonito. Esto salió todo muy, digamos, espontáneamente, porque bueno, nos enteramos que muchos de los chiquillos no iban a poder venir porque están enfermos. Un saludo a Demian, un saludo a Álvaro, que no pueden estar con nosotros el día de hoy porque han muerto. No, mentira, están enfermos en la casa. Así que se nos ocurrió conversar sobre ese librito que hoy día nosotros a usted se lo recomendamos. Así que voy a pasar a darles las gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy y los dejo totalmente invitados para el próximo martes. Recuerde, a las 11 de la mañana nosotros hacemos Libertad en Serio a través de Radio Zona X. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por haber llegado. Si no, iba a estar totalmente solo. Hasta la próxima, amigos míos.